Hello, do you hear me? Yes, teacher. Yes, I Hello. hear you. Okay. Wow, les tuve que preguntar como cinco veces, guys, ¿qué pasó? La vez pasada les estaba comentando ya que a veces nosotros estamos preguntando y preguntando y preguntando cosas y se quedan callados todos. Entonces perdemos un poco el tiempo y a veces venimos a estar como viendo algunos tiempos o algunos temas más a la carrera. ¿Por qué? Porque a veces estamos como que súper, súper callados, nos participamos, etcétera, etcétera, etcétera. So, guys, please, all right? Pay attention, try to participate as much as you can. And thank you, guys, for being connected on time, okay? Did I leave you homework? ¿Les dejé tarea o no? No. 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 You didn't. Really? Are you sure I No. didn't? Yes, Vaya, entonces hoy les voy a dejar, Roger. okay? Today we will have homework for tomorrow, since this topic is kind of short, básicamente. Estos temas son bien cortos. Let me see. So we are here. 3:15. Which was the last part we finished, guys? We did the listening activity and then we answered those questions, right? We finished. No? Yeah? No? Yes, the activity We think 3.6, I think. Carnaval Samba, Carnaval. We are talking about Carnaval. Oh, sorry, estoy enseñándoles el del otro, creo. Espérame. Adjective synonyms. Relative clauses. Aquí está. The knowledge check. No, eso no era. Eso no, sí, lo hicimos eso, Yes, ¿verdad? yes. Ok, sorry, guys. Que tengo tres intermedios, ¿ok? Ustedes son el 2 y tengo el 3 y el 1 y no los tengo en orden. That is why I get a little confused. All right, so the carnival time, we already did this. So we should finish the 3.7. Please help me read, Alejandra. Read the objective for this lesson objective, okay? Okay. Lesson objective. In this session, you will listen and practice a conversation about wedding customs, adverbial Closes. clauses of time will be introduced. Yeah, introduced. Thank you, guys. There are velvet closes. We probably talk a little bit about this yesterday. There are verbal clauses. It's there are some of them. We have time, place, and so on. There are different verbal clauses, but today we will focus on the time. All right. What are the time expressions or time clauses that you were able to see on the video, because there is a video where it explains, perdón Alejandra, que chiquito se lo había dejado. You have a really a perfect sight. Qué buena, buena vista tiene, ¿ok? Guys, ¿cuáles eran las que vieron? Vamos a ver. You say that you watched the videos. Espero yo, right? Yes. Before. Before, the opposite. After. After. After, After, since, while, since, until, while, whenever. until. Good job. Vaya, ya sabemos entonces cuáles son las arbitrary clauses. Okay, in that case, let me show you one of the presentations I had for you. The adverbial clauses. ¿Dónde estaba? Aquí. Relative clauses of time.
lo que les decía ayer, que tenemos varias, ¿verdad? Pero si estamos hablando del tiempo, tenemos when, after, before, since, until, while, and so on. Ya voy a enseñarles más relative clauses, pero today I would like you, guys, si no me dicen un ejemplo, pues les voy a dejar 10 oraciones para que ustedes me las hagan con cualquiera de estos. When, after, before, since, until, and while. Tenemos 6 ahí por lo menos, ¿ok? Why? Porque todos estamos esperando que el compañero diga, ¿verdad? Y yo quiero que todos aprendan. ¿Cómo se aprenda? Ah, pues bueno, denme un ejemplo y vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Que ya manejan cuando ocupar el adverbial clause. Why? ¿Por qué? A veces puede ir at the beginning and sometimes can be at the, in the middle, right? Puede ir al inicio o al, digamos, en medio. So, well, in this case, we're also talking about two sentences. Una que es main clause and the other is like the dependent clause. No tiene sentido, por ejemplo, si yo digo, when he comes, cuando él venga, ¿qué? ¿Qué va a pasar? All right, no tiene sentido si yo solo uso una subordinated clause. Entonces, para eso ocupamos dos sentences y eso es lo que un adverbial clause hace. They join two sentences to give more meaning, to give more sense to the sentence. All right? Who is Jose Diaz? Is this his first time? I have a new face as well, Edith. Oh, okay. Nice, nice. Nice to see you guys. Thank you for turning on the cameras, porque sí, de verdad que hay gente que no me acuerdo haberla visto nunca. Okay, guys. So, Edith, is this your first time? Aunque sí me acuerdo su nombre, pero no lo había visto su carita. O anda planchado el pelo, no sé. Yes. My first name is Edith. Edith, is this your first time here in the class? No, no sé cómo decirlo, pero hay veces no enciendo la cámara porque, bueno, puede ser que... Ah, en inglés, pero usted está en intermedio dos, no puede ser que me esté hablando en español. Ajá, vamos, intentemos. Sorry. It's okay. Sometimes I turn on the camera and sometimes I don't turn on the camera. That's the reason why. Ajá, so repeat it, please. Okay, sometimes... I don't turn on the camera, and sometimes I turn on the camera. Okay. The thing is that when I am presenting or showing my screen, I cannot see all the faces because sometimes we are more than 20 students. That is why probably I don't see it. But los que sí me acuerdo siempre estamos con Pablo, con Alejandra, con Diego, Julito, que no se me olvida, Julito César, Julio César, Yulisa también, Rafael también, porque son los que más participan, ¿ok? Por eso, guys, Brandy ahora no tiene la cámara encendida, pero yo sé que ahí está. All right, Cristina también, yo sé que a veces participa, pero sí es parte de... del team, ¿verdad? Que siempre están conectados. Así que qué bueno que ahora sí pudo encender la cámara, Edith. Okay. So, guys, basically that it's a relative clause. En este caso, hablando del tiempo, tenemos estas expresiones, okay? Lo que decimos es que da información importante sobre lo que estamos hablando, ¿verdad? So, it gives extra information about something. Y para eso tenemos un par de ejemplos. Por ejemplo, guys, fíjense, el when significa cuándo, ¿verdad? Pero no, en este caso no es como pregunta, sino que lo puedo poner, when the time comes, cuando el tiempo venga o cuando llegue el tiempo adecuado, when the time comes, I will give you more examples. Estoy hablando de un futuro, por ejemplo. Si se fijan, cuando estamos hablando de when y estamos pensando en el futuro, ok, porque también lo podemos decir en pasado, right? Pero algo que sí quería traer a colación es que when we're talking about future, siempre ocupamos un simple present, ok? Example. Y aquí tenemos más. Miren, as soon as, while, at the moment,
¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos del futuro, no ocupamos will necesariamente. En la primera structure, ¿ok? En la que, digamos, es la subordinada. Por ejemplo, cuando tenga dinero, when I have money, no digo, no lo digo en futuro, when I will have money, ¿verdad? Solo digo, when I have money, I will buy a car. I will fix my car. I will fix my house. I will buy a new computer. Siempre la segunda, o I will buy a new computer when I have money, siempre puede ir al inicio o al final, remember? Pero la estructura siempre se pone en presente. Eso significa que la regla de la tercera persona siempre la vamos a aplicar. ¿Ok? Aquí tenemos entonces, guys. Tenemos dos oraciones, digamos. I'll come back home and I will do it. ¿De qué? I will do it when I come back home. Sí, aquí usé el when para darle sentido a las dos expresiones. ¿Ok? When I come back. Si yo dijera, él lo hará cuando he'll do it, ¿cómo lo diríamos? Cuando él regrese. Quiero que me usen el simple present aquí. Okay. He'll do it. When? He come back. La S nada más le faltaría, right? Muy bien, back. Thank you, Diego. When he comes back. Okay, para eso es que les comentaba que ocupamos un simple present. Si es tercera persona, pues si estamos hablando del futuro, ¿qué es lo que pensamos hacer o qué plan tenemos? Por ejemplo, él lo hará when, o podría decir al solo que venga, as soon as he comes. Okay, as soon as he comes back home. Okay? Etcétera, etcétera. You will push this button and the door will open. As soon as, o lo puedo poner when. ¿Cuál otro podría ser, guys? Once, al solo que, o una vez, once you push this button, the door will open. Okay? O si él, una vez que él presiona el botón, he, ¿cuál sería la third person? Pushes. Exactly. Yeah. Once he pushes the button, the door will open. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Que nosotros, cuando tenemos pushes con sentido, pushes with this. Siempre ocupamos una coma para separar la idea. Dígame, Pablo, can you repeat? No, with the S, pushes, you put it with the S. Ajá, yeah, with the Z. It's with the S, all right? Once he pushes this button or that button, the door will open. Siempre, ¿verdad? Tenemos que ocupar una coma. ¿Cuándo es que ocupamos una coma? Según lo que ustedes vieron en el video. According to the video, when do we need to use the comma? Ajá, when these time expression o relative clause, digamos un time expression para que no se confunda que es un relative clause. ¿Ok? ¿Cómo podríamos decir clause? Una clause es una sentence. ¿Ok? En inglés una clause es una estructura, una oración. ¿Ok? Y una oración relativa. ¿Por qué? Porque depende de esto, ¿verdad? Depende de mi oración, yo tengo un resultado, ¿ok? Al solo que me paguen, voy a ir al campero. Ay, ahí estamos, hablando de, por eso, relativo, así no tengo dinero, ¿verdad? Podría ser eso, un relative clause, para que entendamos a qué se refiere un relative clause, ¿ok? Y tenemos un montón de ejemplos más, pero yo quiero que ustedes me den los ejemplos, ¿ok? Ahí tienen un montón, guys, no quiero que me repitan los mismos, así que, vamos. Todos me van a decir un ejemplo, ¿ok? Send it to me in the chat, en el chat, ¿ok? Así tengo mejor. Ok, Julissa, usted, you raise your hand y yo voy a ir anotando quiénes lo están mandando. Y si no, pues le toca tarea, ¿ok? Les voy a dejar 10 oraciones si no me dan el ejemplo right now. Porque ayer más o menos comenzamos a ver este topic, ¿o no? Así rapidito sí lo vimos. ¿Ok?
So, aquí voy a anotar los que me van a deber homework. ¿No quieren hacer tarea? Ahorita es el momento. Ok, you raise your hand. Primero me la levantó Jenny. Ok, Jenny, you raise your hand. Si no, me la pueden escribir también. Oh, I'm sorry, Brandy. I hope you feel better, ok? Sí, sí, Brandy. Oh, I'm sorry. Since I started... Desde que comencé, started, le faltó la T nada más. English classes, I have learned much more. Muy bien, learned, muy bien. Puede decir learned con T como un verbo irregular o puede ser con ED también, ¿ok? I was watching TV when the accident happened. When the accident happened sería. Thank you, Carla. Ok. Gladys, okay. I like so much when I was to mall of shopping. When I went shopping, diga, to mall. Cuando iba a de compras al centro comercial. When I was going when I went shopping to the mall. Okay. One of my favorite days is when teacher. I go to the beach. Hello. I can say I eat my dinner while watching TV. I eat my food while I watch TV. Yep. While I am watching TV. También. Yep. Sure. O puede decir, while I am watching TV, I take my lunch. I take my dinner. Mm-hmm. Okay, thank you. Mm-hmm. My pleasure. All right, I have Julissa. It says, one of my favorite days is when I go to beach. Ya le había dicho esa. Hey, thank you, Diego. I see this, Diego. I will be by your side until they separate us. Very good, super bien ese futuro, ¿verdad? Y ahí pues se corrigió con la TH, right? Yes. I'm gonna travel. Cristina, cuando decimos gonna, no le ponemos to, solo decimos I'm gonna travel o I am going to travel, ¿ok? When I have my passport. Muy bien, I love it. Todo me ha dicho con when. Ocupemos más, ya vieron que son diferentes. Diana, thank you. I have... Pay attention, guys, to the correction, okay? I will go to the beach once I have money. Very nice. Example, after I finish my homework, I will go to play. When I go to the beach, I will eat fish. Very good. And got it, okay? Me faltan más, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas me han escrito aún. Oh, Pablo, perdón. Pablo, sería 9. Mm-hmm. 9 people out of the 20. Ni siquiera la mitad hemos llegado, guys. A todos les vamos a mandar homework. Ok, ready? After no lleva H, solamente una aclaración. Okay, I will let you know when you can swim. Okay? I will let you know once you can swim. I will let you know as soon as you can swim. As soon as you can swim. I have been working since I graduated. Very nice. I like it. All right. Thank you, Brandy. And Eddie. Okay, guys. And the rest... Homework, ya demasiado esperé, guys, es increíble que en más de 3 minutos estoy leyendo. El primero que me mandaron fue a las y... Since I started English classes, lo mandó Gladys. I have learned more, much more. Y lo mandó a las y 15, mire, son las y 20, son 5 minutos que esperé, guys, para que todos me mandaran sus ejemplos. Así que, ya saben... ¿Quién no me ha dado home? ¿Quién no me mandó? Ah, bueno.
Julio César, usted no me lo escribió, pero me lo dijo, así que usted está exento, ¿ok? Let me see. Alejandra, también ya me lo mandó. Edith también. Morena, what happened with your example, Morena? I was thinking traded. Ah, come on, homework, le tocó homework. Ok, ya le tocó homework. Igual Carlos Dimas muy tarde me lo mandó. Yo le dije ahorita, por favor, guys, por favor, tratemos de adorar, de hacer lo más pues productivo este tiempo que estamos en la clase, ¿ok? Creo que 5 minutos para pensar una oración es más que suficiente. Así que, Morena, homework. Ya me lo puso, pero ya muy tarde. 6 minutos después, no. Ok, quiero ver Álvaro también. 10 oraciones para mañana. Rafael, 10 sentences for tomorrow. Ana Ivania, homework for tomorrow. Cristina del Carmen, I don't see any Cristina. Oh, cómo no, Cristina, yes. She did it already. Ajá, yeah. Evelyn, no vi ninguno suyo, Evelyn. Así que también un homework para usted. ¿Quién es Álvaro Ernesto, guys? Son dos. Está conectado. No, ya le dije a Álvaro. Ok. José Díaz, igual nunca está en clase, así que es por gusto, ¿verdad? Carlos Dimas, también. Y, bueno, prácticamente ustedes, guys, me deben tarea, ¿ok? Gladys, do you have a question? Not really. Just I was thinking about the last level that we see the use of after in receipts. And receipts, and I just was remembering that I can put that example about a receipt for making pasta. You should. Oh, recipe. Recipe es una factura. Recipe es la. Estamos hablando de una receta. Por eso yo estaba como que recipe. Recipe es el ticket, ¿verdad? Ese es un recibo. Recipe es la receta. Sorry. Okay. And the recipe. And for making pasta, you should boil water first. And after, you should add the pasta. That's it. Ok, vaya pues Álvaro, disculpe, vaya, expréses entonces, mire, ya se enojó, ya se resintió. Bueno, es por su bien, ¿verdad? Entonces, igual trate de hacer la tarea porque yo sé que venía del trabajo, así que, it's ok. Si no la quieren hacer, pues también it's ok, guys. Lo que yo necesito es que ustedes practiquen. Vamos entonces, voy a copiar todas las los ejemplos que me enviaron. Teacher. Dígame, tell me. Ni siquiera he podido escuchar de qué se trata el homework. Repeat, please. Vaya, it's okay, Álvaro. Estamos hablando de lo que estoy mostrando son unos ejemplos de relative clauses, ¿ok? O sea, las relative clauses son expresiones que unen dos oraciones, ¿ok? Para darle más sentido a lo que yo estoy diciendo, ¿ok? I'm saying this in Spanish, so you are 100% sure of what I'm saying. Y tenemos ejemplos que tipo conjunction, connectors. Son connectors, ajá. Por ejemplo, esto de tiempo, ¿ok? Time expressions, as soon as, before, until. Y aquí teníamos algunos ejemplos de cómo utilizar los esas expresiones, ¿verdad? Que puede ser que lo ponga al inicio o puede ser que lo ponga al final. Así que vamos, guys, les voy a corregir algunas cositas. Ignoren lo que está aquí atrás, ¿ok? ¿Pueden ver el WordPad? ¿Sí? Yes, teacher. Yes, teacher. I started. Vamos a corregir aquí. I started English classes. Ajá, así. Classes I have learned. Puede ser así o puede ser con ED. No hay ningún problema. Ambos son correctos. Much more. Dice
Perdón, guys, que tuve que copiar todo porque uno por uno me voy a tardar mucho. I was watching the accident when there was watching TV. No necesito decir the TV, just I was watching TV when there was an accident. All right. ¿Por qué aquí le hace falta la coma? Ok. Son cosas de estética nada más. En el sentido que me pusieron este ejemplo, como when va en medio, no necesito usar coma. Ok. Now, aquí tenemos, here we have another one. I like so much when I was to mall of shopping. Siento que hay como que muchas palabras ahí y mi idea es que me gusta cuando voy de compras al centro comercial. ¿Cómo diría? When I go shopping to the mall. Ahí está. When I go, cuando voy de compras, to the mall. Ok. Y esta no sé por qué está ahí. When I go shopping to the mall. And I'm working. ¿Qué dice ahí? Dice the letter N. There was an accident. Yes. Oh, también. Thank you. Exactamente, ¿verdad? Hasta a mí se me va, miren, guys, pero ustedes están más buzos que yo. Thank you very much. Acuérdense que we are a team, so thank you for helping me with the correction, okay? A high five for you. Thank you, Julissa. I appreciate it. Esto, and I working since 2000. Esta no sé a qué se refería esta, guys. I pretend the second statement with since. Sorry. Ah, okay. Entonces, pero sería I working, no. Okay, no. Pero aquí tenemos, mira, con esta fue suficiente. ¿Eh? I like so much when I go shopping. Working, yeah. No está bien, sería I am working o solo I work. Acuérdese, sujeto, verbo, tiene que ir el verbo infinitivo. Si estoy hablando de que yo estoy trabajando, pues ahí tengo que ponerle, cuando pongo en ing el verbo, le pongo el verbo to be también, ¿ok? And I am working since. Ahí está bien, el ejemplo está bien utilizado, pero no tenemos... Bueno, sí fueron como tres oraciones las que me puso Alejandra, así que con la primera estuvo súper bien, ¿ok? The next, Carla, ahí van a estar, hasta les va a dar pena cuando los corrijan. Vaya, guys. Vamos a ver, el que nos puso la otra compañera, one of my favorite days is when I go to the beach with my family, super. The other, Diego, incluso él de una sola vez lo arregló, dead es muerto, pero muerte es así, death, ¿verdad? Así que, thank you. Miren, súper bien, súper bien. The next. Vamos a ver qué nos pone Cristina. Aquí voy a tenerlos, guys. Así que mañana las que no tenga aquí, bueno, whatever. Espérenme, voy a hacer una copia de esto. Teacher, I feel confused, but okay, all depends what time you express in the sentences, right? Oh, past, present. No importa de qué tiempo estoy hablando, puede ser en presente, en pasado, en futuro. Pero las dos, tiene que ser toda la oración en pasado, ¿verdad? Si se expresa en pasado. Sí, ¿verdad? Es que estoy confundida. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice, since I started English classes, I have learned much more. Desde que yo comencé, he aprendido. Puedo hacer mezclas entre los entretiempos. Lo que sí necesito es que tengan relación, ¿verdad? ¿Por qué ocupo esa expresión del tiempo para relacionar una actividad con la otra? Por ejemplo, decíamos, pónganle mute si no estamos participando. Digamos que decimos, oh, mire, una vez que yo termine la clase, voy a comer. Ok, ahí estoy hablando, aunque sea en futuro, pero sí hablo como en presente. Pero, por ejemplo, el since que estaban ocupando ahí, oh, I work
I have working for the company for, ahí digo for o digo since, depende, aunque más el when o el as soon as possible o while, cosas así, se ocupan más como para relacionar, ¿verdad? Así por ahí, I have been working since, ahí no tengo dos relative clauses, ¿ok? I have been working since 2016, he trabajado desde el 2006. No tengo dos conjunciones. Acuérdense que la idea es tener dos oraciones que se unan en una sola. Ah, al okay. Solo. Ok. No sé si me explico. Comprendido, sí. Ok. Thank you. Very good. Thank you guys for asking. Gracias por estar preguntando porque sí es importante que no nos quedemos con las dudas. Así que, excellent. Espérenme, guys. I need to do something. Aquí tengo a todos los que me mandaron en el chat, ¿verdad? Así que ya los tengo doblemente observados. Let me stop sharing for a while. Homework le voy a poner aquí. Not homework. O sea, los que no van a hacer homework, aquí los tengo ya. All right, now let's continue con esta. ¿A dónde íbamos? Where were we? One of my favorite is when I got to the beach with my family until the death separate. Oh, miren, la idea también es hacer una, hacer lo que, hacer esto, miren. Until. No, espérenme. Si usted le ve esto que tiene lógica, por ejemplo, lo que les estaba diciendo, que puede ir al inicio o después, le pongo coma. Until death separates us, I will be by your side. Si yo puedo ponerlo ya sea al inicio o después, ¿ok? Tiene perfecto sentido, ¿ok? Eso es un perfecto ejemplo de un relative clause, ¿ok? Let's see with Christina. I'm going to travel when I have my passport. No es necesario poner la coma aquí. Si va al inicio, sí. When I have my passport, I'm going to travel. I'm going to travel. Corrección puede ser aquí. Aquí sí va la coma. Y digo, I'm gonna travel. El to no. Ok. O puede decir, I'm going to travel. De las dos formas, pero gonna no necesito poner to. ¿Ok? And the next. Aquí yo podría arreglar esta y diría, I'll let you know when you can swim. ¿Ok? I will let you, once you can swim or after eating, I'll let you know. La siento un poco rara, pero igual, creo que sí tiene sentido. I'll let you know, don't swim. Acuérdense, si yo muevo esta oración, tiene que tener sentido la segunda, ¿ok? ¿Cómo la podríamos arreglar, guys? You can swim. Yo así lo pondría, así. I'll let you know when you can swim. Ok, ahí está. When you can swim, I'll let you know. Ahí yo te voy a decir que en qué momento te metas a la piscina. All right. I have been working since I graduated. Since I graduated from the university, comma, I have been working. It's okay. After I brush my teeth, I'm going to the bed. I'm go to the bed. No, me voy para mi cama. I'm going to my bed. Or I will go to bed. Okay? Puede ser así. I'm going to bed after I brush my teeth. Okay?
Como les dije, si va alguien en medio, sí le tengo que poner... Perdón. Si va al inicio, es que sí tengo que ponerle la coma. Sorry. Ahí está. After I broke, I'm going to my bed. Y puedo decir así, miren, guys. I'll go to my bed. Iré a la cama. ¿Ok? Las dos estructuras son válidas. ¿Ok? Y si se fija, pues de los 20 y tantos que teníamos, fueron pues más o menos la mitad de mis estudiantes. Y mi idea es que todos aprendamos, guys. ¿Ok? Todos. Así que me quedo pendiente con un homework. Si pueden, me lo mandan por el WhatsApp. Así escrito en WhatsApp. Por así. Escrito de computadora para que yo solo lo copie, lo pegue y les diga, mire, necesito que esta oración la arregle de esta forma. Así se las corrijo el día de mañana. Y no se preocupen, mañana no voy a enseñar los nombres, ¿ok? Yes. Y mándenmelo de un solo, guys. Así ve, copy, paste. Sí, de un solo las 10 oraciones, no que una primero y después la otra y después la otra. No, todas de un solo. Got it? ¿Estamos? It's for your own. Yes. Thank you. Okay. So, the adverbial clauses will be introduced. Ya tuvimos una gran introducción sobre about the adverbial clause. Now, we are going to listen to this really, really quick video. Because after this, we need to answer some questions. Hoy sí se los voy a poner porque hay unas preguntitas que les voy a hacer. Así que pay attention. Pay attention. Hi, listen to the following conversation and find out how people in Japan celebrate their weddings. Pay attention to what they do before and after a ceremony. Listen and practice. Your wedding pictures are really beautiful, Emiko. Thank you. Those pictures were taken right after the ceremony. Where was the ceremony? At a shrine. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. That's interesting. Were there a lot of people there? Well, usually only family members and close friends go to the ceremony. But afterward, we had a reception with family and friends. So, what are receptions like in Japan? There's a big dinner, and after the food is served, the guests give speeches or sing songs. It sounds like fun. It really is. And then, before the guests leave, the bride and groom give them presents. The guests get presents? Yes. And the guests give money to the bride and groom. Listen to the rest of the conversation. What did the bride and groom give each guest? I'm curious. What did you and your husband give everyone? Well, sugar is a symbol of happiness in Japan. So we gave each guest a ceramic box filled with sweets. What a nice custom. It sounds like it was a wonderful day. Oh, it really was. All right, guys. I hope you have watched the video before. Before the guests because the answers for the following questions are here. I hope that you can see it, but I know that it's a little bit blurry and it's very hard to see it. I can read it. Yo sí creo que lo puedo leer, guys. Y ustedes si lo tienen en el teléfono, creo que también podrían, aunque yeah, it's blurry. O sea que está todo empañado, right? So, I have a question. Do you know what a shrine is? Shrine. This word. No. It's a... Sanctuary. A sanctuary or like a sacred place, right? Yeah, thank you. Ahí sí se nota que o buscaron, ¿verdad? O ya, o no sé si ya lo sabía o si fue una nueva palabra para usted, Pablo. It's a new word. It was a new word, all right. So, guys, a shrine means like a sacred place, all right? So they celebrated their wedding in the shrine, all right?
And what did they do on the ceremony after they celebrated the wedding? Sing and get speech. What do they do on the ceremony? They give speeches. Thank you. They give speeches. And also? They have a big dinner. And they sing songs as well. Very good. Okay. What is that common that the bride give presents? The bride and groom give presents. Not here in El Salvador, but in Japan. Yes, it is. Yep. They say that they gave something. What did they give to the guest? Sugar. No. Candies. All right. Sweet. O sea, habla de dulcitos, ¿verdad? Why? Why candies? Because candies are made of sugar, ¿verdad? And why is sugar important in this culture? Because it's a symbol. It's happiness. Very good. Thank you, guys. Excellent. All right. It's a sign, right, of happiness. All right. Or a symbol of happiness. Super easy. Vaya, ahora sí vamos a contestar las preguntas. Fried fish, se dice. I'll let you know when you can swim. Oh, perdón, guys. I will eat fried fish. Perdón, en la última parte me equivoqué. Sugar, no, es, no, se, no lleva H tampoco. Sugar. Ok, be careful, guys, porque a veces una letra le cambia el sentido a lo que necesito decir. All right, and then... The bride and groom give them presents. The guest... Ahora sí, las respuestas, all right? Lesson 3.9, what is this about? Anybody can read the objective? By the end of this session, you will be able to notice... The stress and rhythm in sentences. Excellent sentences, pero de estrés no. The stress. Remember, no hay una E, así que arrastramos simplemente la E con la S. The stress. All right, no duplicamos la E en este caso. So you will be able to notice. Si usted tiene un acento británico, lo dice notice. Si usted está hablando con un acento americano, yo lo diría notice. All right? Notice the stress, no the stress. Remember, guys, not to pronounce an E. Siempre antes de la E, no, perdón, de la S, no se pronuncia esa S, ¿verdad? Simplemente sh, un sonidito así. All right. Thank you, Julissa, for participating. ¿Qué pasó? Ahí está. Está muy bien, ¿verdad? ¿Ya? Yeah. Wedding day, lesson objective. ¿Ya? Yeah. Yeah, we already finished this part. So, aquí, si se fijan, aquí simplemente estamos hablando del stress, que ya la vez pasada se los pregunté y Diego nos lo había mencionado. ¿Ok? What is a stress? Vamos a ver a quién le preguntamos. Julio César, what is stress? Quiero que todos me manden un mensaje. ¿Qué es lo que ustedes entienden por stress? All right, right now, just to me. Aquí, solamente para mí. Okay, send it in the chat. Send it in the chat. I need to know if everything is clear with this. Chat. One answer. Para mí nada más. Yeah. Ajá, what a stress is. Eso es lo que pregunto. I'm asking you what a stress is. Thank you, Gladys. Escríbalo, chica. Syllable. Write it.
Yo quiero saber que todos estamos en la misma página porque ya lo dije en la clase anterior, Gladys. Ok, por eso es que lo quiero escrito. All right. Porque así como usted ya lo dijo, los demás compañeros tal vez no se acordaban. Y es cierto, ¿verdad? Pay attention, guys. Cuando uno no se recuerda algo y trata de recordarse, se le recuerda mucho más, ¿ok? Así que justamente ya Gladys nos lo mencionó, guys. Difficult pronunciation, no. It's the strongest pronunciation in the word, ¿ok? Cuando se pronuncia más fuerte, ¿verdad? O cuando hay una entonación o la famosa tilde que nosotros tenemos en español, ¿verdad? Ese es un stress, pero obviamente nosotros tenemos tildes y acentos. El acento es, no, perdón, el acento es donde va la mayor fuerza de voz, pero la tilde ya es el palito ese que le ponemos, ¿verdad? Ok, guys, thank you. The thing is that if the first one you use, when, yeah, it means the strongest sound. Todos lo dijeron bastante bien, all right? Pero Álvaro en español, no, in English. The intonation, all right? The strongest intonation. When you give more emphasis on a sentence, not necessarily. Sí, tal vez en una sentence, pero también en unas palabras, en las palabras, ¿ok? So, y aquí tenemos el video súper corto, que también se lo voy a poner. Stress and rhythm. Porque al final, part A, listen. Al final, vamos a ver a dónde le ponen ustedes el stress a las siguientes oraciones al final del video. And practice. Notice how stressed words and syllables occur with a regular rhythm. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. Hello everyone. Now that you have listened to the previous sentence. Justamente lo que me decía Mario, ¿verdad? Hay veces que uno piensa que el estrés es ese de que cuando uno está todo tenso, ¿verdad? Eso creo que Mario también se le vino a la mente. Pero si estamos hablando de gramática, sí estamos hablando de la mayor fuerza de voz en la palabra. O cuando hacemos más énfasis también en la oración, ¿ok? Así como lo vieron acá. Ahí está. In Japan. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony, ¿va? Por eso la lleva al inicio, no es ceremony, ¿verdad? Como en español, es ceremony. Ceremony. Y shrine, ¿ok? Esa es más que obvio con dónde se pronuncia. Pero veamos en esta, guys. Listen again. ¿A dónde le pondrían los stress ustedes, guys? Can you read? No. Vamos, así. A little bit bigger. No se puede, guys. Ok, pero ahí lo dice, ok. Y creo que también ella lo menciona. These sentences. Vamos. To check on your pronunciation. Listen. Listen to the stress and rhythm in these sentences. Then practice them. After the ceremony, there's a reception with family and friends. Before the guests leave, the bride and groom give them presents. The guests usually give money to the bride and groom. Vaya, ¿oí sí? God. ¿A dónde van los estrés aquí, entonces? There's a reception with family and... There you go. You already heard, so where do you put the stress here? Ceremony, reception. Ceremony here, okay. Mm-hmm. Ceremony after here. After. Mm-hmm. After, there is this ceremony. There is a reception. ¿A dónde? Reception. Correct. With the family. Friends. Family, friends. Este es uno solo. Friends. Okay. And then, before, ¿a dónde va? Before. Da la segunda sílaba. Before the guest. Guest. It is. Guest. Es una sola palabra, así que las monosílabas. Okay. Leave,
Aquí leave. También va al inicio, oh. Leave. The bride. 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 I. And groom, es una sola palabra. Groom. Give. Todos los que terminen en E nunca se pronuncian, por lo tanto va al inicio. Present. Present or present. ¿Cuál es la diferencia? Miren cuál es la importancia del stress. Present es regalo, pero también to present or to introduce something, ¿ok? Así que las pronunciaciones, y voy a tener una clase, por favor me recuerden, guys, de cuando nosotros tenemos el énfasis diferente, por ejemplo, nos referimos a un verbo, o cuando, por ejemplo, Quiero ver. En este caso, present es un nombre, un regalo, y lo lleva al inicio. Pero yo digo present y lo lleva al final. Ok, así que esta semana, que creo que vamos a tener suficiente tiempo, de todo depende de ustedes, chicos. Ok, si tenemos tiempo, pues, y aprovechamos lo más posible la clase, yo con gusto les doy estos ejemplos de palabras que se pronuncian diferente y el significado también es diferente. Mm-hmm. Ok, the guest. Guest. The guest. Usually. Usually. Give money. Money. Right? To the bride and groom. Bride and groom. Esta solo es de una sola palabra, así que no tenemos ahí la disyuntiva de dónde ponerle énfasis, ¿ok? What else? Let me clear everything. All drawings. And remove this. I have problem before, teacher, with the words that are similar. Desert and dessert. Exactly. Pero sí son diferentes escrituras, ¿ok? Una lleva doble S, ¿verdad? El desert, yeah. El desierto. Y dessert es con doble S, que es el postre. Postre. Incluso también, ¿verdad? Sí tiene mucha razón. El desert y el dessert son dos palabras completamente diferentes. Aunque sí, una S también hace otra diferencia. Let's see, what else do we have, guys? Well, here we have more examples. Espero que para los que tenían... Ya tenemos esos ejemplos para que ustedes vean. Se los voy a mandar aquí en el chat. Voy a dejar de compartir para mandarles un par de ejemplos en el WhatsApp y que ustedes los tomen como base. Para que mañana... Ok, para que mañana me hagan los... la tarea, ok. Am I presenting anything? No, ¿verdad? No. You don't see my screen. All right. Wait a moment. Vaya, ahí les mando un par de ejemplos para que ustedes tengan la idea de cómo hacer más oraciones para mañana. Y si se fijan, ya prácticamente estamos a punto de terminar la sección número 3, pero creo que hay un reading activity también, así que vamos a leer. But right now, guys, I need a person to read the objective. Casi es que es lo mismo. Yes, Mario, nice, tell me. Okay, let's see. By the end of this class, you will be exposed to a very close of time, what they are and they use. Okay. Thank you. Bueno, ya saben qué es lo que es una adverbial clause of time and their uses, okay? ¿Cuándo se utiliza? Pero igual, tenemos más videos que es así. Yo se los voy a pedir que lo vean, okay?
Look, justamente I was explaining that we need to have a dependent and independent clauses. Ahí tenemos una oración que depende de la otra para que tenga más sentido. ¿Ok? Y justamente las expresiones que podríamos ver, aquí las teníamos y ustedes ya me las dijeron. After, when, while, as soon as, all right, whenever. Hay muchas más, ¿ok? Veamos si tengo otras nuevas que no se las había mencionado. Yep, tenemos aquí, ve. Estas son las que estaban en el video, pero yo agregué otras también, ¿ok? By the time, por ejemplo, por ese tiempo. At the moment. By the way. By the way, no, esa no. By the way significa por cierto. Okay. Ah, por cierto, Brenny, fíjese que no. Eso es un by the way, así que no es una relative clause. Ok, but let's see. Whenever, sí, ya se las mencioné, es otra diferente que no estaba en el video. Y si puedo, yo mañana les consigo más ejemplos. Ok. There we go. The adverbial clauses of time. You already know them. Así que vamos con knowledge check. Okay. We have only 3 minutes to finish this. Somebody wants to read the number one. Ahí sí tenemos las respuestas, guys. At this time, or by that time, by the time I arrive. Mire, by the time I finish my class, I'm going to start the other, okay? Al momento que termine esta, I'm going to start the other one. Voy a terminar la otra, voy a comenzar la siguiente. All right, can you read number one, guys? Mm-hmm. Before a man and woman get married, they usually, I can read the other one part. They teach other, but about that year. Pays for the wedding. Pays for the wedding. They usually pays. No podría ser no. Porque es they, guys. No puede llevar tercera it's persona. It's the last one. It's the last one. They date each other for about a year. They date each other for about a year. All right. Yeah. Thank you, guys. The second. Can you read somebody? When a couple is engaged, when often get the right and for some money. This one. Okay. No. Isn't. ¿Por qué no podría ser esta? Porque the man es una tercera persona. Tendría que ir otra oración en tercera persona. Gives a woman. Acuérdese la tercera persona y justamente hoy estuvimos viendo un poco de eso, ¿verdad? ¿Cuándo ocupar la tercera persona? O, bueno, la S para terceras personas. The number three. Right after a couple gets engaged, they usually for the wedding. Pay for the wedding and reception. Okay. Pay this pay. One? No, that is. Sorry. Begin to plan the wedding. Begin to plan the wedding. And number four. When a woman gets married, her family gets married. Fíjense, lean la S, guys. Lean la S. All right. When a woman gets married, her family usually pays for the wedding and reception. Aquí sí va la tercera persona porque familia es un nombre sin. Uy, guys, ya no me va a alcanzar el tiempo. Vamos, rapidito. Number five. I can't read. Scroll down, please. When people are invited to a wedding, they almost always give the bride and groom a gift or some money. Thank you. And number six, guys.
right after a couple gets married, they usually go on a short trip called honeymoon. La luna de miel. Ahí está, guys. See you tomorrow. Bye, los dejo porque ya necesito comenzar la otra reunión. Bye bye. Take care. Don't forget the homework. Cuídense. Acuérdense de homework. Bye, bye.